¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en Faz Videos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi. Mira, en esta cápsula te voy a enseñar cómo puedes lavar un traje que no sea de tintorería. De hecho, los trajes ahora hay unos que son, te dice el mismo traje, lavables en casa. Entonces, lo puedes, obvio que a mano no se puede. ¿Por qué? Porque lo exprimes y te va a quedar muy arrugado. Entonces, lo que yo hago es llenar mi lavadora, te voy a decir, en grande. Y ponerla casi aquí, mira, casi en casi para enjuagar. Entonces, de aquí a acá es lo que nada más se va a lavar el traje. Lavable en casa, tiene que decir cuando lo compres. Entonces, te voy a enseñar. Aquí está el saco. Si te fijas, aquí está el saco. Aquí están los botones. Y lo vamos a meter. Ve, aquí está el saco. Entonces lo vamos a sumergir en el agua. Es muy poquito jabón. Muy poquito jabón el que le pongas. Aquí está, mira, el pantalón. Sácale las bolsas. Yo te recomiendo que los trajes, siempre los compres el pantalón, las bolsas del pantalón, tanto de enfrente como de la parte de atrás. Y el saco, todas las bolsas posibles, porque si hay un papel. Y se está lavando, cuando tú la saques va a quedar súper empelusado. Entonces, como es un traje de vestir, tiene que quedar impecable para que luce ya sea tu esposo, tu hermano, tu hijo, pero que si sí se haga, ¿ok? Entonces, lo vas a sumergir con tu mano. Y vamos a esperar que haga su función la lavadora. ¿Ok? Aquí está, le sacas la perilla. Y acuérdate, de aquí a acá es lo que se va a tallar. No lo dejes mucho tiempo. Si ves que la lavadora se tarda, pues tú le vas a poner manualmente enjuagar. Esta es automática, esta lavadora. Pero tú puedes, con mucho cuidado, darle el tiempo que tú quieras. ¿Para qué? Para que tu traje no quede agujerado o arrugado, ¿ok? Entonces, vean. Ya se está enjuagando. Mira, le abro y ve. El agua está un poquito sucia. Entonces vamos a cerrarle otra vez. Acuérdate que la tienes que llenar en grande, así como está. Poner tu perilla de lo ligero más arriba, ya casi para enjuagar, mis amigas y amigos de YouTube. Entonces, tú puedes esperar a que esta flechita llegue acá a enjuagar. Pero si no, tú le puedes contar lo que son 30 segundos. Okay. A ver, vamos a contárselo si quieres para que sea más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Ya viste? En 25 ya se paró la lavadora. Y va a empezar a desaguar. Escuchen, conozcan siempre a su lavadora. ¿Cuáles son sus movimientos que hace para lavar? ¿Cuál es el movimiento que hace para enjuagar? El enjuagar es cuando en el desagüe oyes que está cayendo el agua. Y para exprimir, cuando tu lavadora si es automática, todo este cuadro se va a mover así un poquito. Y cuando tú pongas tu mano, se va a mover un poquito. Eso es cuando el secado de la lavadora. Estas lavadoras, este es Whirlpool. Y me gusta mucho, ¿por qué? Porque son de batalla, no son las de ahora que con tantito ya se te echaron a perder. Esta lavadora sale muy buena. Y pues la verdad, pues se la recomiendo a quien la tiene. Pues se ahorra mucho el lavado, mis amigas y amigos de YouTube. Entonces, vamos a esperar a que tire el agua. Te voy a abrir mientras la lavadora y ve. Ya está tirando el agua. Ya no está llena, entonces con eso te demuestro que está enjuagando. Vamos a esperar un poco. Acuérdate que está en grande la carga. Entonces vamos a esperar que escuchen cuando está así desaguando, está tirando el agua por el desagüe y le está escuchando esto. Oigan, vean cómo se mueve mi mano. Eso quiere decir que ya va a estar el proceso para enjuagar. Ya tiró el agua. Ve, vean. Pero si te está tardando mucho,
lo, y que no se maltrate tú, es lo que no queremos. Entonces la paras y con tu misma mano le vas a poner a enjuagar. Le vas a sacar la perilla con cuidado y te voy a demostrar que está enjuagando. Y es para enjuagar. Y va a ser lo mismo. ¿Sí? No dejes que exprima mucho, que seque el traje, porque no lo vas a poder planchar. Lo vas a sacar húmedo y así lo vas a planchar. ¿Ok? Acuérdate, subiste en Fast Videos, aprende otra cápsula con tu amiga Fabi. Les acuerdo, soy un corazón rojo de fondo negro. Dale like y hazte seguir mi canal. Acuérdate que la terapia es la sonrisa del ser humano. Quítate el estrés, sé feliz. Y nos vemos. Ah, y les mando un saludo y un abrazo a todos los países y ciudades que creen en mi canal, que ven en mi canal. Nos vemos en la próxima cápsula. Que estén muy bien, bye.